Super Freak Heroes, la historia de mano del gran Álvaro Garralda, alias Kibaro, sobre dos fricazos. ¿Por qué cojones hay tanto eco? Bueno, en fin. Sobre dos fricazos con la cabeza en las nubes que consiguen superpoderes y, como todo buen friki, deciden conquistar al mundo. Con este cómic tengo una relación especial, no solo por ser coleguilla de su autor, ni siquiera por haber formado parte de un humilde servidor, muy fugazmente, del grupo que hizo posible su versión en físico, la familia Usaka, sino porque, como muy certeramente apunta el bueno de Kibaro en su dedicatoria, incluso teníamos un proyecto de crossover entre Super Freak Heroes y la Chano Cueva que abortó a las pocas semanas de ser concebido. Una trágica historia para una idea probablemente catastrófica. ¡Pero vamos al lío! Super Freak Heroes. He tenido largas charlas con Kibaro sobre sus inspiraciones para el cómic en cuestión. Su autor asegura coger referencia de varias obras, desde el mismísimo Don Quijote hasta Mortadelo y Filemón. Y es esta última comparación la que más considero que representa el espíritu de Super Freak Heroes. La cosa vendría siendo mezclar los elementos del shonen japonés con tebeos de la época de Ibáñez. Voilà. Un absurdérrimo cómic que combina perfectamente la caricatura cartoon con el manga de peleas. Su belleza radica en su sencillez. Por tanto, el humor de Super Freak Heroes es una cosa única. Y lo digo porque el cómic en sí gira en torno al humor en todo momento, pese a contar una historia progresiva de fondo. Imagina un explosivo amalgama de golpes y piñazos a la Ibáñez, chascarrillos y referencias de la cultura friki, véase videojuegos y anime, por ejemplo, momentos muy Los Simpson, superpoderes y peleas shonen, y el humor japonés característico de obras como Bobobo, anime que, me atrevería a decir, nos ha influenciado a todos los webcomiqueros de humor en mayor o menor medida. El resultado es una mezcla que te atrapa y no para hasta sacarte una risa. De hecho, hay capítulos que son coña tras coña de inicio a fin, sacrificando lógica y argumento porque... ¡Mierda, hijo de puta! En cuanto al apartado artístico, como con Waterman, nos encontramos con lo que me gusta llamar el camino del héroe. La progresión de empezar dibujando como un noob y terminar siendo un maldito pro. De hecho, Kibaro subió una ilustración el otro día a Twitter del nuevo capítulo en el que está trabajando, y ciertamente va a volver a lo grande. En el stand de Tamago tuve la ocasión de ver unas páginas sueltas del crossover con Sephora, y Dios puto santo lo que ha mejorado. Pero bueno, a lo que voy. Super Freak Heroes utiliza el formato manga. O en otras palabras, las ilustraciones están en blanco y negro, entintadas a mano, con un uso recurrente de entramados y viñetas más libres que el tebeo clásico, imitando la narrativa manga. De hecho, me llama la atención que Kibaro dibuja y entinta todo a mano, y luego le da un par de retoques en Photoshop para corregir errores o dar algún efecto puntual. ¡Y ala! ¡Aparcao! Contrasta bastante con la técnica puramente digital que suelen utilizar los webcomics, y queda bastante bien. De hecho, yo ni lo notaba al principio, creía que lo hacía todo en digital. Finalizando ya con la pequeña sinopsis que introduje al principio, el cómic nos narra las aventuras de Norman Dastroy, un fricazo obsesionado con los videojuegos y el anime, que tras una invasión fallida por una colonia extraterrestre, consigue superpoderes junto con personas del resto del planeta. En el caso de nuestro protagonista, obtiene una extraña energía a la que denomina la Friki Energía, que le permite materializar todas las locuras que se le pasen por la cabeza, y le dan un aspecto de lunático poseído por... ¡el demonio! Así, junto con su amigo Ryan, al que conoce en una pelea a los shonen, y que cuenta con el poder de convertir su cuerpo en lava, deciden dominar el mundo y crear una utopía friki, creando así Arcade, su primera y única conquista por el momento, una ciudad caótica al borde del colapso por culpa de la ineptitud como gobernantes de nuestros protagonistas. Y hasta aquí puedo leer sin que Kibaro me arranque la cabeza por destripar toda su obra. En definitiva, un furioso torrente de locura que nos transporta de cabeza a los tiempos en que éramos unos adolescentes inadaptados que soñaban con protagonizar su propio anime y, ¿por qué no?, dominar el mundo para demostrar a los putos normies lo que es el rock and roll. Tiempos en los que Big Bang Theory intentaba decirle a las masas ¡eh!, ¡que los frikis también molan! Con mayor o menor éxito, si no preguntarle a Dayo. Y en el que devorábamos anime tras anime y videojuego tras videojuego como los jodidos niños rata que éramos. Buenos tiempos. Buenos tiempos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like, suscribíos y compartidlo con vuestros amigos, que es gratis y me hacéis un favor como un campanario.